Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor que ilumina nuestros senderos, que ilumina nuestro camino. Y así damos pasos concretos para tener una familia mucho más unida, una familia donde todos nos amamos, donde todos nos queremos. La familia, primero aquella pequeña, la Domus Ecclesia, la familia que es nuestra comunidad, la familia que es nuestro país, la familia que es esta aldea global que decimos que es el mundo. Leemos del libro del Apocalipsis, estamos iniciando el capítulo 1 del 1 al 4, luego del 2, 1 al 5a. Conozco tus obras, nos dice hoy la palabra del Señor. Revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitirla a su siervo Juan, quien atestigua que cuanto vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía y observen lo escrito en ella. Porque el tiempo está cerca. De Juan a las siete iglesias de Asia les deseo el favor y la paz de parte de aquel que es, que era y que será, de parte de los siete espíritus que están ante su trono. El ángel de la iglesia de Éfeso escribe: esto dice el que sujeta en la mano derecha las siete estrellas, el que camina entre las siete lámparas de oro. Conozco tus obras, tus fatigas, tu paciencia, que no tolera a los malvados, que has sometido a prueba a los que se dicen apóstoles sin serlo y has comprobado que son falsos. Has soportado y aguantado por mi causa sin desfallecer. Pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu amor del principio. Fíjate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras del principio. Aquí entonces hay una introducción primero, ¿verdad? Se nos dice que hay que escuchar esta profecía, esta palabra de Dios en nuestro caminar. Y luego son estas palabras de Jesús directamente, como se presenta por lo menos en esta lectura, que le está hablando a la iglesia de Éfeso en este caso, bien concreto. Dos elementos. Primero, le pone el elemento positivo. Hiciste correr a todos aquellos falsos profetas. Eso es. Y entonces, por eso dice, conozco tus obras, tus fatigas, tu paciencia. No toleras a los malvados. Pero después la segunda parte también le echa la caña y le dice, iglesia de Éfeso, has soportado de todo un poco, pero dice, tengo algo contra ti, que has abandonado tu amor del principio. Es decir, que nuestro caminar también nosotros poco a poco ya hay señal de opala amor ahí la gente. Entonces, atención, nuestro amor tiene que ir creciendo. Hay que poner la leña para que el fuego siempre siga ardiendo. Pidamos esta gracia para nuestra vida cristiana, las cosas positivas del empeño de eliminar todo aquello que es falso. Pero al mismo tiempo, atención, no dejar pasar las cosas y no ir apagando ese amor inicial con que hemos comenzado nuestra vida cristiana. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.